Señor, abre mis labios. Dichosos los que viven en la casa, Señor. Que deseables son tus obras, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor.
Cantad al Señor. Y a todas las naciones.
Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria y digámosle, ah Señor, que te glorifiquemos. Ah Señor, que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada
te alabemos y te bendigamos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Míranos, benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos y así, todos juntos, edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifique. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En esta Santa Misa estamos pidiendo a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de los señores arzobispos, abades, el rector, canónigos y capellanes de coro difuntos. También por todos los difuntos, especialmente de nuestras familias y de los nombres que están en esta lista en frente del altar. También pidamos a Dios por nuestros bienhechores, todos nuestros bienhechores, pero también del Cabildo y de la Basílica de Guadalupe. Con este espíritu de fe, y dámosle perdón a Dios de nuestros pecados. En el yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, cuyo Espíritu nos guía y cuya providencia nos protege, derrama sobre nosotros tu misericordia y muéstrate propicio a nuestras súplicas para que la fe de los que creemos en ti haya siempre ayuda en tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. De
De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Hermanos, acabamos de escuchar lo que nos dice Jesucristo nuestro Señor, y ahora lo repetimos. Cuando hagas una comida, invita a los pobres. Con estas palabras, Jesús nos enseña dos virtudes, dos actitudes: la humildad y la caridad. Y recordemos que la caridad está sobre todas las virtudes. Es la principal, la caridad, el amor. Recordamos cómo el sábado pasado, en el Evangelio, Jesús es invitado a la comida, a una comida, y ahí ve cómo la gente busca los lugares principales, y nos dice que seamos humildes, busquemos el lugar que nos corresponde, con sencillez, con humildad, que no busquemos más y que tampoco disfracemos la humildad. Y ahora, ¿qué nos enseña? Dice, ahora nos dice: invita a la gente pobre, porque ellos no te lo van a pagar, no te lo van a recompensar. Entonces, primera cosa es la humildad, lo que nos está enseñando, a ser humildes, es decir, hacer la voluntad de Dios, es decir, ser fieles a Dios y a nuestros hermanos. Y nosotros, precisamente, en la caridad, eso es lo que debemos buscar siempre, en cualquier hecho de nuestra vida, buscar la caridad. Porque aún así, aún invitando a gente pobre, podemos disfrazar la humildad. Es decir, darle otro sentido que no lo tiene. Entonces, que es importante la humildad, fidelidad a Dios y la caridad, porque pues nosotros convivimos con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, más aún en nuestra época acostumbramos ya a hacer comidas y ahí arreglamos muchas cosas. Mucha gente arregla ahí las comidas, arregla muchos asuntos, pero que todo esto sea para bien de la comunidad, para bien de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestras escuelas, de nuestro México. Busquemos siempre el bien de los demás. Y precisamente esto es lo que nos dice también
la primera lectura que acabamos de escuchar de San Pablo. Tengan los mismos sentimientos de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuáles son los sentimientos? Que nosotros podamos sentir como Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo, obrar como Cristo. Esto es imposible para nosotros, los humanos. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, no hay caridad. Sin el Espíritu Santo, no hay santidad. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da el Espíritu de sabiduría, nos santifica. Por Él conocemos la verdad, por el Espíritu Santo. Por eso, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Cristo Jesús, podemos nosotros pensar, sentir, amar como Cristo nos ama. Esto es lo que nos está pidiendo precisamente Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros hacemos esto, estaremos viviendo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. Y si alguien nos enseña esto, es precisamente la Santísima Virgen. ¿Con qué humildad obedece a Dios nuestro Padre? Concebirás y darás a luz un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Yo cuando escucho esto digo, ¿cuánta humildad se necesitó de la Santísima Virgen para decir, para aceptar ser madre del Salvador? ¿Cuánto amor a Dios? Sabía que Dios lo hace todo en nosotros. Y así lo canta precisamente en el himno, en su himno tan hermoso, como Dios se fijó en ella, la humildad de su esclava. Y con esa humildad nos llena de caridad, nos da a Jesucristo nuestro Señor. Y aquí mismo, en el Tepeyac, la Santísima Virgen María de Guadalupe nos entrega todo su amor. Todo su amor es Jesucristo nuestro Señor. Todo su amor personal es Madre nuestra. Ella conscientemente, voluntariamente, quiso ser Madre nuestra. Y no por soberbia, por otros intereses, sino solamente por amor a Dios, por amor al prójimo. Pues ojalá que nosotros le pidamos a Dios nuestro Señor que nos envíe al Espíritu Santo para que nos haga humildes, para que nos haga santos, para que nos llene de caridad siempre, siempre, sin buscar adversarios, rivalidades, como acabamos de escuchar en la primera lectura, que nuestro interés. Y fíjense, qué hermoso lo que nos dice Jesús. Este es el mejor negociante, porque el premio estará en el cielo. Porque Dios quiere que vayamos al cielo para bien nuestro, para bien nuestro. Mañana lo veremos todavía más, mejor, en el Santo Evangelio. Guardemos un momentito de silencio. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Después de cada oración respondemos, Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde, oremos. Padre. Por el mundo, para que Dios le conceda la paz,
Oremos. Padre, escúchanos. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos dé un día feliz. Oremos. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de nuestros obispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro, para que Dios los tenga ya en su santa gloria. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédanos los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el vino recibe mi gozo, que en tu sangre preciosa se transformará. Yeah.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Espíritu fue, que el mismo fuego del Espíritu Santo que encendió los corazones de los discípulos de tu Hijo, santifique, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo. Por Cristo, Señor nuestro, por eso unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente todos nuestros hermanos que están anotados en estas hojitas delante de este altar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz te les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que nos aproveche, Señor, los dones que hemos recibido, para que estemos siempre llenos de fervor del Espíritu Santo, que derramaste de manera tan inefable en tus apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Ojalá que nosotros aprendamos a ser como Jesús. Él nos invita a comer su carne y a beber su sangre, a todos. También ojalá que así seamos nosotros, con ese espíritu de caridad de Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios bendice también sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.